19 años, egresada en la preparatoria Módulo Villa Collar, futura estudiante de la licenciatura en psicología. Gracias a mi familia, de la cual me siento muy orgullosa, tuve la oportunidad de vivir 3 años aquí en Atoyac, lo cual me dejó muchas experiencias y grandes amistades. Es para mí un honor estar aquí esta noche y poder compartir con ustedes el orgullo de ser atoyacense. Me gustaría ser la reina de las fiestas patrias para poner en alto el nombre de mi comunidad. Espero contar con todo su apoyo. Sigan disfrutando de esta gran noche. Muchas gracias. Recién egresada del Colegio de Bachilleres
del estado de Jalisco, plantel 3 con estaría. Aspiro a ser la reina de las fiestas patrias Atoyac, título que me enorgullecería poder llevar en mi pueblo y en mi municipio, en el cual espero contar con el apoyo de todos ustedes para poder lograrlo. Muchas gracias.
la mejor de las suertes, las seis merecen la corona, y con este público tan hermoso que nos acompaña en esta noche, con ese gran ambiente que caracteriza a la gente de Atoyac, yo quiero invitarlos para que sigan bailando con el grupazazazo que nos acompaña en este marco musical, tequila y canción, así de... Viendo el desempeño de ellas esta noche.
2022 es para Dulce. De las seis aspirantes a las tres finalistas. ¿Están listos? ¡Sí! La primera finalista. Vamos a pedir que den un paso al frente a las tres que yo nombré. Que den un paso al frente. Primer finalista, el orden en el que yo las nombre nada tiene que ver. Primer finalista. ¿Quién será? Primer finalista. Ella es
¡No los escucho! ¿Qué? ¿Dónde está la porra de Emilia? ¡Y la porra de Dulce! ¿Estamos listos? Les voy a comentar cómo va a ser la dinámica. Hay suplente y hay reina. Entonces, a continuación, yo nombro a la reina y automáticamente, si no nombro, será la suplente. ¿Están de acuerdo? Alcaldesa, ¿están de acuerdo?